Más allá de la ciudad, en las montañas alicantinas, se esconden lugares increíbles solo al alcance de unos pocos. Estos dos últimos años he salido a explorar estos rincones para compartir su belleza en un libro inédito. Para ello, he tenido que trepar, escalar, gatear y navegar para encontrar las cuevas más escondidas del Mediterráneo. Han sido muchas las horas que he pasado enfrente del ordenador buscando en lo más profundo de internet, tratando de localizar las cuevas más desconocidas de la provincia de Alicante. He llamado y mandado decenas de correos electrónicos a espeleólogos, arqueólogos, profesores y catedráticos, pero existe una especie de secretismo respecto a estos lugares y no me lo han puesto nada fácil. Después de localizar y visitar más de 200 cavidades y abrigos, he seleccionado aquellas que tienen más interés para el lector. Muchas de ellas las he descartado por no estar protegidas y albergar yacimientos arqueológicos que pueden ser expoliados. Y es que me he encontrado de todo en el interior de las cuevas. Lo que más, basura. Pero adentrarme en estas profundas cavidades me ha permitido descubrir muchos de los seres que las habitan. Aunque también me he dado cuenta de que no soy el único que las visita. Cavernas no es nada fácil. Muchas de ellas se encuentran en medio de la nada y solo unos afortunados conocen hoy en día su localización exacta. Algunas cuevas son todo un laberinto en el que es muy fácil perderse y sufrir algún accidente. Me acabo de tirar una piedra encima, más grande que esa. Suerte que no me ha partido la pierna. Puedo seguir, pero está saliendo mucha sangre. Intentar ponerme esto para que no salga más sangre. Estas cosas son las que te pueden pasar. Menos mal que no me he roto nada, tío. A lo largo de este periplo por las cuevas de la provincia, he aprendido mucho sobre la vida de aquellos que vivieron aquí hace miles de años y dejaron su huella en las cavernas y su arte en las paredes de los abrigos. Materiales que usaban en su vida diaria para cazar, cocinar o fabricar objetos, gracias a los cuales hoy podemos conocer sus costumbres y hábitos. Prácticas que también dejaron plasmadas en algunos abrigos que encontramos a lo largo del territorio alicantino. El resultado es un libro con más de 250 páginas y 250 fotografías de gran calidad. Un libro para aquellos amantes de la naturaleza y con espíritu de cabra como yo. Un libro para los que quieren conocer un poco más de su entorno natural y entender cómo era la vida antes del turismo y las urbanizaciones.